Marcos capítulo 8, versículo 11 al 13. Y el título para el día de hoy es: los milagros no quitan la ceguera espiritual. Es para nuestros hermanos que están anotando: los milagros no quitan la ceguera espiritual. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesucristo. Ya recuerdan el contexto, lo hemos explicado, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Hoy en día se realizan grandes campañas donde en las lonas ponen así lo más grande que puedan: gran campaña de sanidad y milagros. Y como subtítulo le dicen: venga por su milagro. Veo a lo largo de todos los diferentes países que Dios ha permitido, casi siempre es la misma tónica: gran campaña de sanidad y milagros con el único propósito de atraer a gente. Pero hoy quiero que podamos entender que, como dice el título, los milagros no quitan la ceguera espiritual. Porque cuando estábamos en el mundo, éramos ciegos. ¿Cuántos reconocen eso? Y un milagro no nos quita la ceguera espiritual, y eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Y cuando la gente llega al lugar de concentración donde se va a realizar el evento: usted es una princesa de Dios, usted es un príncipe de Dios, reclámele a Dios sus promesas. Casi le están, ¿qué cosa?, levantando más el ego de lo que ya lo tienen levantado. Señor, algunos, tu palabra dice, y casi le quieren restregar la Biblia en la cara de Dios. ¿Han escuchado frases como esas? Qué tristeza, hermanos, que el hombre tenga que obrar y actuar de esa manera. Señor, tus promesas dicen, le quieren exigir que Dios cumpla sus promesas, como si Dios no supiera lo que Él ha prometido para nosotros. Le quieren hacer recordar a Dios qué prometió a nosotros, como si Él se hubiera olvidado. Ese es un atrevimiento demasiado grande. ¿Cuántos van entendiendo eso? Porque a Dios no hay que recordarle, porque Él sabe exactamente lo que Él ha prometido. Muchas de las veces cuando dicen, tú prometiste esto, la mayoría de veces, si no es todas, sacan ese versículo de contexto. Solamente lo mencionan en forma aislada, pero no se dan cuenta o no lo quieren dar, leer todo por qué Dios dijo tal o cual promesa. Recordemos que muchas de las promesas son condicionales. Pero muchas veces sacan el texto, no mencionan la condición que Dios pone y solamente mencionan el beneficio, lo cual desde luego está tirado en los pelos y no sirve para nada. Y yo me imagino a Dios sentado en su trono de gloria y dirá: ¿tú quién eres? Si Dios se le antojara de una sola, no, ni siquiera movieron la mano, así de sencillo, y desaparecería a todos esos atrevidos que muchas veces lo hacen por ignorancia, pero otras veces para llenar sus bolsillos. Hermanos, muchos, al atraer a la gente por los milagros, atraen y llenan las congregaciones, pero ¿saben qué? No son gente convertida, porque ven a Cristo como el milagrero, mas no como el Salvador. Y cuando Dios no le contesta el milagro, cuando Dios no le responde lo que están pidiendo, agarran y se van. No, me voy de esta iglesia porque aquí Dios no me contesta, no me escucha, o no sé, tantas barbaridades. Y ya se van y se desaniman y se quedan en la casa. ¿Conoce gente así? Pues yo conozco muchas también. Incluso hay otros que van un poco más allá,
que tratan de convencer a Dios como si Dios no conociera las intenciones del corazón. Dios, si tú me haces el milagro, entonces te voy a servir hasta la muerte. Si tú sanas a mi hijo, yo te prometo. Piensa que es la guadalupana, para que le estén haciendo promesas a Dios, promesas falsas, por cierto, pensando que con eso van a coaccionar a Dios. Si tú arreglas mi matrimonio, se dan cuenta, lo ven como que, como el que es capaz de hacer los milagros, pero no como el Señor de sus vidas. Cuando esa es una gran diferencia entre que sea el Señor de nuestras vidas, de nuestros corazones, nuestro Redentor, porque nosotros no podemos hacer nada, entre simplemente ser el milagrero. ¿Dios hace milagros? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios hace milagros? Claro que sí. Y acá lo hemos visto mucho, hay mucha evidencia. Pero nosotros, en primer lugar, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro amo, y nosotros somos sus siervos. Y nos sometemos a su voluntad. Muchos de lo que prometen, si haces esto, si haces aquello, si haces lo otro, están un tiempo en la iglesia y ya recibieron el milagro y luego se fueron. Y luego se van, luego se desaparecen. ¿Por qué? Porque su corazón no fue cambiado. Solamente recibieron el milagro por una conveniencia. Ahora, antes de recibir el milagro, lo ves constante. Lo ves los días que hay servicio, ¿no? Vamos a decir este ejemplo acá en la congregación. Los ves martes, los ves jueves y los ves domingo. Y no faltan, y están temprano, y se van al final. Pero cuando ya reciben el milagro, llegan tarde, cuando quieren, y comienzan poco a poco a despreocuparse y se alejan. ¿Por qué no vas? No, es que estoy desanimado. No conoció a Cristo. No, es que estoy medio desalentado. No conoce a Cristo. No, es que el pastor no me visita. Pues que te visite Cristo es mejor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque muchos solamente llegaron por el beneficio del milagro, por el beneficio de que Dios los sane, por el beneficio de que Dios levante el matrimonio, que les ayude en la circunstancia o el problema, pero no vienen con corazón para rendirlo y ponerlo a los pies del Maestro. Porque es lo que tiene que ser un verdadero hijo de Dios, sabiendo de que cuando uno viene y busca en primer lugar a Él, Él se va a encargar de todas nuestras cosas. ¿Cuántos han visto eso en sus vidas? Que no tenemos que venir y decirle, Señor, como si Él no supiera. Lo ponemos en oración y Él se va a encargar, pero en primer lugar vengo a buscarle a Él, porque Él es Dios. Por eso dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Él, y todas las demás cosas, ¿cómo? Entonces, pero algunos hacen a la inversa. Es la perspectiva del hombre. Primero quieren las añadiduras antes que buscar a Dios. Están haciendo todo lo contrario de lo que Dios ha indicado. Es bueno recordar que Dios en su misericordia puede sanar enfermedades, aún sin que la gente se haya convertido, verdaderamente. Puede resolver problemas, puede resolver conflictos, puede resolver las situaciones difíciles que para el hombre esto es imposible. Pero eso no quiere decir que Él no conozca los corazones de los que se acercan a Él. Dios simplemente muestra su misericordia, como lo mostró aún estando aquí en la tierra Jesús. ¿Ustedes recuerdan? Los 10 leprosos, por ejemplo. Cuando se le acercaron a Él, ¿acaso Jesús no conocía la intención de ellos? ¿Sí o no? Pero aún así, los sanó a los 10. Pero ¿saben qué? Todos no fueron salvos, solamente uno fue salvo. 10 sanos. Pero de los 10, solamente uno fue salvo. No, que yo conozco a Dios porque me hizo este milagro y no sé qué. No te equivoques. El hecho que Dios te haya hecho un milagro, que Dios haya respondido, no significa que conozcas a Dios. Mira, los 9 leprosos, ¿dónde están los 9? ¿Por qué? Porque los milagros no quitan, ¿qué cosa? La ceguera espiritual. Porque si hubiera quitado la ceguera espiritual, los otros 9 tampoco hubieran regresado, al igual que el único leproso, a darle la gloria a Dios.
pero no. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, los milagros no van a quitar jamás, no van a cambiar mi corazón jamás, no van a crear fe, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Ningún milagro va a hacer esa obra en el corazón de uno. ¿Jesús sabía las intenciones de los 10 leprosos? Claro que sí. ¿Conocía el corazón? Claro que sí. Y él sabía que solamente uno le iba a dar la gloria. Y aún así, ¿qué cosa? Tuvo compasión. Y aún así, lo sanó a los demás. Es decir, que alguien que... Porque a veces algunos dicen, es que Dios me sanó de esto, me sanó de aquello, y me sanó, y yo por eso que conozco a Dios, puedo hacerte todos los milagros del mundo, pero eso no significa que conozcas a Dios. Conocer a Dios va mucho más allá que eso. Nosotros hemos estado viendo en el libro de Marcos que Jesús había realizado muchos milagros en diferentes momentos, una y otra vez. Sin embargo, estaban ahí los fariseos para poder estar observando qué cosa estaba haciendo Jesús. Ya lo hemos estado viendo en esta serie. Habíamos visto cómo el poder de Cristo se manifestaba sobre los demonios, sobre la tempestad, sobre la naturaleza, recuerdan, sobre la enfermedad y aún sobre la muerte. Los fariseos habían visto cómo Jesús podía multiplicar los panes, alimentar multitudes. Habían escuchado el mensaje de Jesús, ese mensaje tan especial de parte que nacía en los labios de Jesús, de Dios mismo. Sin embargo, ¿saben qué? Ellos todavía no habían entendido quién era Cristo. A pesar de todos los milagros, de todas las evidencias, yo pregunto, ¿acaso no bastaba con eso para que ellos entendieran quién era Jesús? ¿Acaso no eran buenas credenciales o credenciales válidas para poder testificar que era el Mesías? Es una pregunta. ¿Por qué la incredulidad de ellos era tan grande a pesar de ser religiosos, de conocer la Torá, de saber lo que decían las Escrituras? Porque el conocer las Escrituras y saberlo de memoria tampoco garantiza que seas un hijo de Dios. Hay mucha gente que se sabe de memoria, pero ni siquiera es hijo de Dios. Y es triste. Pero déjeme decirle que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es un dicho. Es evidente que estos hombres, que los fariseos, estaban totalmente ciegos. Y el día de hoy también hay muchos que se acercan a las iglesias por un milagro, pero no quieren ser salvos. Lo único que les interesa al acercarse a la iglesia es su milagro. No les interesa Cristo para nada. Solamente les interesa que Dios lo sane, que Dios intervenga en su problema, en su situación, pero no quieren saber nada con Cristo. Muchos hay así. Este tipo de gente no les interesa que su vida sea alumbrada con la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando la luz del Evangelio la alumbra, es que saca a relucir su pecado. Y no, nadie le gusta. No le gusta a la gente ser confrontados con su pecado, de tal manera que se arrepientan. Dicen, pero ¿por qué predica? ¿Por qué mejor no ora por mí de una vez? Pero ¿saben qué? Siempre la Biblia va a confrontar con el pecado de uno, con lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Muchas veces la gente se molesta cuando primero se predica. ¿Por qué no ora de una vez para irme? Algunos solamente están durante la predicación para soportar y al final pedir que oren por su sanidad. La intención no es venir a escuchar la predicación, la intención solamente es que sean sanos. No hay sinceridad en su corazón. ¿Por qué no oran por mí y me sano? Sin tener que escuchar esta aburrida predicación o este estudio tan aburrido. Porque algunos solamente llegan a soportar los cantos, porque algunos pues de repente son más movidos, etc. Pero la predicación ya no. Porque en la predicación somos confrontados. Porque en la predicación Dios habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Porque en la predicación Dios comienza a tratar con el individuo, aunque es una predicación general, pero es a la vez Dios hablando de manera individual a cada corazón. Muchos quieren los milagros, pero no el compromiso con el que hacen los milagros. Esto significa que están ciegos. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Y muchos todavía siguen ciegos frente a eso. Todo lo que rehúsan, o no quieren, no desean, no anhelan conocer a Cristo como el Hijo de Dios, viven cegados. Y estos son llamados incrédulos. Ahora, este tipo de personas es todo lo contrario a las personas que la Biblia llama justos, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe es todo lo contrario, todo lo opuesto a la incredulidad. ¿Van viendo esa contraparte? O sea, el justo, no por sus obras, sino justificado por la sangre de Cristo Jesús, redimido por ese sacrificio del Señor, somos justos, pero por Él vivimos por fe. Y es todo lo contrario a lo del incrédulo. El justo ama la palabra de Dios, ama a Cristo, se deleita en obedecer su palabra y lo hace todo para la gloria del nombre de Él. No lo hace para ser exaltado, no lo hace para ser reconocido, no lo hace para que otros lo estén alabando y lo estén diciendo: wow, mira qué tremendo este hermanito, qué espiritual es. Hay gente que ayuna, pero digan: wow, mira qué espiritual que es, mira cuántos ayunos haces tú al año, wow. No, si tú conocieras a ese hermano, ayuna todas las semanas. ¿Y de qué sirve si no quiere ser obediente a la palabra de Dios? De nada, no sirve de mucho. Una característica de los incrédulos es que aunque asistan a la iglesia, es que siempre van a discutir tratando de imponer sus argumentos. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a comenzar a desarrollar. Versículo 11, que es donde empezamos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. ¿Para qué? Imagínense ustedes. No pidieron señal del cielo para creer, sino había una predisposición. ¿A qué? A tentarle. Vinieron entonces los fariseos. Ustedes se dan cuenta, cada vez que ellos, que Jesús hacía algo, ahí estaban metidos la nariz de los fariseos. ¿Sí? Como dicen acá en México, parecía la concorrida de todos los moles. Así estaban los fariseos. Cada vez que Jesús hacía un milagro, ahí estaban. Mucho más si era multiplicación de panes. No sé si ustedes se dan cuenta, se ponían como furiosos. ¿Por qué? Porque recuerden, habían dos sectas, los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran de la clase alta, los fariseos eran de la clase media, que tenía más ascendencia sobre la gente. Entonces la gente estaba tras los fariseos, eran sus líderes. Pero cuando Jesús viene, entonces todos dan vuelta, ¿a dónde? Van con la mirada hacia Jesús. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, a la multitud, al seguir a Jesús, ellos estaban viendo peligrar. ¿Qué cosa? Estaban viendo peligrar. ¿Qué cosa? Su popularidad. Estaban viendo peligrar su estatus. Entonces ellos comienzan. ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, vemos aquí que prácticamente cuando hemos visto anteriormente y ahora en esta oportunidad, vemos que los fariseos estaban listos siempre para discutir. ¿Por qué no se lavan tus discípulos las manos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué? Ah, entonces este seguro echa afuera los demonios por Belcebú, es decir, por hacer obras de Satanás. O sea, siempre querían ellos imponer su criterio, estaban para criticar. Estaban para señalar todo lo bueno que Jesús hacía. Estaban señalando. Querían siempre ellos tener, ¿qué cosa? La razón. Querían ellos que todos le dijeran: ah, sí, ellos tienen la razón. Jesús y sus discípulos regresan a Galilea. ¿Recuerdan que estaban de viaje? Regresan a Galilea solamente para que lo reciban los fariseos. Haznos una señal del cielo. ¿Acaso la alimentación de los 5,000 no había sido un milagro suficientemente grande para ellos? Me pregunto, alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 pececillos, ¿no es suficiente milagro para mostrar las credenciales de Jesús? No solamente discutieron, fíjense, comenzaron a discutir. ¿Qué significa comenzaron a discutir? Es decir, que apenas encontraron a Jesús, de inmediato se fueron encima.
Jesús no empezó, fueron ellos los que empezaron a discutir, a hacer controversia. Y Mateo, el paralelo de Marcos, nos indica a nosotros, nos informa que en esta confrontación que los fariseos hicieron con Jesús, también iban acompañados de los saduceos. Es decir, no iban solos. Dos sectas, si se quiere decir rivales, ahora se asocian por primera vez para ir en contra de Jesús. ¿Sí? Es lo que estaba pasando. Ya en una oportunidad anterior, los fariseos se habían unido con los herodianos, ¿recuerdan ustedes? Para ir en contra. ¿Por qué? Porque supuestamente no guardaban el sábado. Esta frase de comenzaron a discutir con él habla no de una pregunta, sino habla de una disputa. Una cosa es que preguntes con cortesía, pero otra cosa es ya ir a disputar, porque ellos querían imponer su punto de vista. Ahora, por la forma gramatical como está, habla en presente infinitivo, se debe entender, que ellos comenzaron en el acto, y no solamente comenzaron, sino que persistieron. Estaban ahí. No se quisieron aplacar. Seguramente ellos pensaron en su mente tan corta que ahora sí podían ganarle. Siempre con ese espíritu arrogante, ese espíritu orgulloso de los ciegos espirituales, ahí estaba reflejando. No, ahora sí que le vamos a ganar. Imagínense, hermanos, cómo nosotros podemos ver que esta gente estaba totalmente ciega. ¿Por qué? Porque aún a pesar de tantas evidencias que Jesús había dado de quién era él, los fariseos no habían querido comprender. Los fariseos no habían querido aceptar que Jesús era el Mesías. Si nosotros recordamos el contexto de Marcos desde el versículo 1 al 10, que ya lo hemos visto el domingo anterior, podemos reconocer con mucha claridad, y creo que todos nosotros, que hay una insensatez de parte de los fariseos en este momento. Quiero decirles, hermanos, estaba revisando el contexto histórico de esta parte, de estos versículos, y según la literatura de los tiempos, del evangelista Marcos, dice que muchos usaban la insensatez o la sandez, también dice, de los opositores para tratar de enfatizar la virtud del protagonista. Es decir, en este caso, Marcos lo que estaba haciendo, utilizaba la insensatez de los fariseos, ¿para qué? Para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Yo me quedé asombrado, dije, wow, ¿cómo es? O sea, saca todas las cosas negativas, ¿para qué? Para que el nombre de Cristo sea exaltado. Hasta en eso hay guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios. Pidiéndole señal del cielo. Pidiéndole señal del cielo. Es lo que venía a discutir. Le estaban pidiendo una señal. Queremos una señal, pero que sea origen divino. ¿Cómo que? Sí, porque todas las señales pues son terrenales. Queremos algo que demuestre. Hermanos, ya hemos narrado, ellos habían visto cientos de milagros, pero sabemos también, y lo hemos visto a lo largo de este estudio, que ellos no estaban dispuestos a creerle. Y una vez más ellos quieren que Jesús les muestre una señal. ¿Pero por qué pidieron esa señal? Para ocultar la incredulidad. Ellos, entre comillas, una apariencia, una máscara. ¿Recuerdan que Jesús les dijo hipócritas anteriormente? Hipócrates viene de Hipócrates, que significa, es esa máscara que usaban para cuando desarrollaban obras de teatro. ¿Qué hacía la gente? Los actores no mostraban su cara, siempre había una mascarita con un palito, iban agarrados Hipócrates para todos lados, y es la manera como representaban a los diferentes personajes. Entonces ese Hipócrates, de ahí viene la palabra hipocresía, que tiene ¿qué cosa? Una máscara. Y eso es lo que estaban haciendo efectivamente los fariseos. Estaban mostrando una hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos decían, haznos una señal. Había un anhelo aparente de saber más de Cristo, pero lo que realmente estaban ocultando, si se sacaban la máscara, era su incredulidad respecto a Jesús. Hermanos, cuando los fariseos y los saduceos que se habían unido decían, haznos una señal divina, estaban diciendo algo, haznos algo que no sea de carácter terrenal.
terrenal. Nosotros vamos a verificar si la señal que tú haces es verdad, si proviene de Dios o no proviene. Es decir, los fariseos y los saduceos en ese momento se autonombraron los jueces. Por eso viene diciendo, pidiéndole señal del cielo. Nosotros te pedimos, ¿eh? Te estamos exigiendo una señal, que tú lo hagas. Y nosotros somos los jueces, como los jueces, vamos a verificar si la señal que tú haces es divina o no es divina. Hermanos, qué ceguera. Ante su presencia, ellos tenían la mayor señal que puede haberse dado al ser humano. ¿Quién era? Cristo Jesús mismo, encarnado, hecho hombre. ¿Acaso no venía del cielo? Pero la ceguera que ellos tenían no permitía que pudieran tener ese discernimiento. Él era la verdadera señal, pero ellos no lo apreciaban, ellos no lo entendían. Habían oído sus mensajes extraordinarios, sus palabras incomparables, vieron sus maravillosos milagros, entraron en contacto al ver a ese hombre que había sido el Hijo de Dios y había venido a la tierra con el propósito de poder manifestarse al hombre para poder entregar su vida. Se había hecho, había dejado su trono de gloria, imagínense, todo para venir a hacerse hombre. Pero en su ceguera todavía decían, danos una señal. ¿Cuántos entienden eso? Sí que estaban tapados, dicen ahí, algunos de ustedes me han enseñado esa palabra. ¿Verdad que sí? Me enseñaron esa palabra, no sé quién, no me acuerdo quién, por eso no me sé. Sí que estaban así, hermanos, y creían que tenían la razón encima para remar. Ellos creían que tenían la verdad. No sé si se están dando cuenta, ¿no? Gracias a Dios que hoy día no hay esa gente, ¿verdad? ¿Cómo se ríen? Amén. ¿Sí? Ah, bueno. Pensé que aquí en México no había. Pidiéndole señal del cielo, ¿para qué? Para tentarle. Fíjense, quiero entrar aquí, explicarles, para tentarles. Cuando revisamos esta palabra en el original, dice tentarle, ¿saben qué? Significa para aplicar un examen. ¿Es lo que significa? ¿Cómo? Sí, ellos que habían autonombrado jueces y le estaban aplicando un test, un examen, para ver si Jesús aprobaba el examen. Señal para tentarle. Recuerden, no pasen por alto lo siguiente. ¿Quién es el tentador? Okay. Entonces, ¿de dónde venían? ¿De hijos de quién eran? ¿Discípulos de quién eran? Esos que querían tentar a Jesús. Pues ya saben. Miren, ustedes lo hicieron, yo no. Se dan cuenta que no tienen que ser tan expertos en el conocimiento. Y se dan cuenta, fíjense, vamos aclarando todo esto. Porque el tema, no se olviden, es los milagros. ¿Qué cosa? No quitan la ceguera espiritual. Ellos estaban ciegos. Los fariseos y los saduceos razonaban de la siguiente manera. Mira, Jesús, ¿sabes qué? Yo te voy a poner el examen y lo vamos a examinar nosotros, ¿ah? Porque somos los jueces. Vamos a examinar el milagro que tú hagas. Si nosotros vemos que aprobaste el examen, entonces te vamos a creer. Si no, vas a reprobar. Fíjense, el hombre queriendo ponerle examen, ¿a quién? A Dios. Así es, muchachos. Si tú me sanas a mi hijo, te voy a servir. Me están poniendo examen. Si tú arreglas mi matrimonio, yo te prometo que te voy a servir hasta la muerte. Están poniendo el examen. ¿Cuántos han puesto examen? No lo digan. Pero ¿cuántos han puesto examen al Señor? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? O sea, la idea de esto es entender realmente que a veces en nuestra ignorancia hemos hecho y hemos puesto examen a Dios cuando Él no está para poder rendirnos cuenta. Somos nosotros quienes tenemos que rendirnos a Él, someter nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos en su soberanía. Él siempre nos dará lo mejor. Si te ponemos el examen y apruebas, te vamos a creer, pero esa era mentira. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sabemos que el propósito de ellos, ¿cuál era? Era tentar a Jesús. ¿Para qué? Para inducirle a realizar tales señales, tales milagros. Ellos esperaban que al tratar de hacer Jesús lo que ellos estaban pidiendo, que él fracasaría y así perdería el prestigio públicamente. Pensaban que era político. Le querían hacer pisar el palito, dicen allá en Perú. Pero Jesús no se las tragó.
porque Él es mucho más sabio y Él conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Acaso ellos no eran testigos de los milagros que Jesús había hecho? ¿No habían visto cómo había provisto alimento para los hambrientos? ¿Cómo habían restaurado físicamente a los inválidos? Ustedes, hemos visto tantas cosas, hermanos, de que Jesús había hecho en este Evangelio de Marcos. Y ellos parecía que no habían visto nada. ¿Acaso sería que la última alimentación de los 4,000 nuevamente había producido envidia y había sacado a florecer ese ego, ese yo de ellos? Podría ser que sí, porque recuerden, la primera de los 5,000 también salieron, y ahora los 4,000, la multiplicación de los panes para los 4,000 también sale. Eso, ellos estaban poniendo en duda el valor de los milagros de Jesús como señales, y no querían aceptar que Jesús era el enviado de Dios, que Jesús era el Mesías. Incluso el día de hoy todavía hay judíos que no creen que Jesús ha venido. Ellos creen o siguen esperando a Jesús. ¿Así? Claro que sí. Los judíos ortodoxos, ellos no creen que Jesús es el Mesías. Simplemente es un profeta más. Hermanos, los fariseos no tenían una forma de poder negar los extraordinarios poderes que Cristo había demostrado. No querían ellos reconocer el poder de Jesús. Por lo mismo, ellos trataban de convencerse a sí mismos y también a todos sus seguidores de que no era cierto lo que Jesús estaba haciendo. Incluso lo estaban diciendo que esto era magia negra, que era procedente del infierno, del mismo Belcebú. ¿Recuerdan ustedes? Así le dijeron. Por Belcebú echa fuera a los demonios. Por el diablo. Además, ¿acaso no eran simplemente señales terrenales? ¿Por qué? Porque todavía se iba a nivel de la gente necesitada. Por eso eran terrenales. Pero eso ellos quieren. ¿Qué? ¿Una señal de dónde? Una señal del cielo. Miren de la forma como lo están manejando ellos. Una señal del cielo. ¿Cómo que una señal del cielo? ¿Sí? ¿Por qué? Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, pues haz algo como Moisés. Moisés no convirtió en los padres. Él oró y cayó maná del cielo. Una señal del cielo. Y si tú eres hijo de Dios, haz algo, por lo menos algo que se parezca a eso. Pues ya piensas que no haga como Moisés. Pues Josué, cuando él oró, la luna y el sol, qué cosa, se detuvieron para que puedan ganar la batalla. ¿Recuerdan ustedes? Una señal del cielo como esa nos bastaría. Es decir, los fariseos y los saduceos estaban poniendo el tipo de examen que ellos querían que Jesús hiciera. Pero fíjate ya, Moisés, no sea Moisés, no sea Josué, pero ¿qué tal Débora y Barak? Cuando las estrellas pelearon a favor de Israel para que pudieran ganar. O tal vez como Samuel, que en medio de esa oración ferviente haga tronar todo el cielo y atemorizó a los filisteos, ¿recuerdan ustedes? Bueno, por lo menos como Elías, pues, ya, como Elías, una señal del cielo, que cuando él oró, dice que fuego descendió y consumió todo el holocausto. Ellos querían poner el tipo de examen para Jesús, porque ellos se autoproclamaban jueces, señalaban a uno y a otro. ¿Conoce gente así? Que señalan a uno y a otro y a otro. Mira, si tú no haces eso, entonces son gente muy espirituales. Pero es lo mismo. O sea, ha pasado tanto tiempo, 2,000 años, y todavía sigue la misma situación. Estoy casi seguro. Ojo, no lo dice la Biblia, no digo, estoy casi seguro, estoy diciendo, es mi opinión. No voy a decir, es que el pastor dijo que estaba en la Biblia. No, estoy diciendo, yo, es una opinión personal. Estoy casi seguro, y no sé su opinión después de esto, que si Jesús hubiera hecho un milagro similar a los que antes acabo de mencionar, estos ciegos espirituales, llamados fariseos y saduceos, habrían atribuido esas señales también a Belcebú como la fuente de la misma. O sea, es decir, no iban a creer. Seguirían tapados. Entonces yo me pregunto, ¿qué razón había para que Jesús hiciera el milagro? ¿Acaso los milagros pueden quitar la ceguera espiritual? Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 7 versículo 21, porque nos va a ayudar. Ya hemos leído en otras oportunidades, pero creo que es bueno de que podamos recordar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Yo pregunto, ¿dónde se expresa la voluntad de Dios?
En su palabra, muy bien. En su palabra. ¿Cómo sabe la voluntad de Dios? A través de su palabra. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire bien, muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores. La voluntad de Dios se encuentra expresada en la Biblia. Esa es su palabra. Es decir, todo aquel, fíjese bien si usted entiende eso, todo aquel que pone a los milagros o la profecía por encima de la palabra de Dios, está en el orden equivocado. Totalmente equivocado. Está descalificado. No sé si usted entiende. La palabra de Dios está encima de todo. La voluntad de Dios está en la palabra. El que verdaderamente es hijo de Dios, tiene que poner la palabra por encima de todo lo demás. ¿Sí? Porque nadie puede poner absolutamente nada por encima de su palabra. Puede que alguien eche fuera demonios, puede que alguien haga milagros, pero si todo esto no va de acuerdo a la palabra, ¿sabe qué? No sirve. E incluso puede que la persona haga milagros, ore por él y haga tanta cosa, pero si la vida no es un testimonio, la vida de esa persona no es un testimonio fiel a la palabra, ¿sabe qué? Es un embustero. Córrase. ¿Sí? Si no viven de acuerdo a la ley de Dios, simplemente son hacedores de maldad. Así de sencillo. Hermanos, con esto podemos darnos cuenta que la palabra de Dios está por encima de los milagros, está por encima de las profecías, está por encima de las expulsiones de demonios. Como dije anteriormente, el justo por la fe. ¿Cómo desarrolla su fe un hombre? Por la palabra de Dios, ¿no es así? Por la palabra de Dios. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que es por los milagros. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a desarrollar nuestra fe, tu fe, mi fe, desde que empezamos hasta que terminemos. Eso es lo que va a hacer. Pero la palabra de Dios, ningún milagro puede hacer lo que la palabra de Dios hace. No te confíes de los milagros. No te confíes de lo que tus ojos ven. Confía de lo que tus oídos escuchan, en la palabra del Señor. Hermanos, muchas veces nosotros hemos tergiversado el orden. Hazme un milagro para creerte. Mejor creer en mi palabra, dice así, en primer lugar. Pero parecen los fariseos. Sin embargo, hay que reconocer algo: que la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de los que se denominan cristianos o creyentes, cuando ocurre esto, más destacan el milagro que la gloria de Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Más destacan el milagro en lugar de glorificar más al Señor. Qué triste, pero es lo que ocurre en muchos lugares. Ahora, es que si hay un milagro, es que tiene que ser de Dios. Y muchos lo dan así por sentado. ¿Cuántos conocen así? ¿Sí? No, tiene que ser de Dios. Yo quiero que tengan cuidado en eso, hermanos. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 13. Porque esto, es importante que nosotros tengamos muy claro esto. Muy, muy claro. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y de anunciar señal o prodigios. ¿Qué son prodigios? Es milagros. Señal o milagros. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, ¿será que es parte de Dios? No, espérate, no diga así. Vamos todavía calmados. Dice: y si se cumpliere, fíjese, y si se cumpliere la señal o prodigio, el milagro que él te anunció, dice, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Es decir, aún cumpliéndose el milagro, pero apartándose de la palabra, es lo que está dando a entender. Y te apartara de la palabra de Dios, que dice: no darás oído a las palabras de tal profeta. Es decir, ¿está claro?
Imagínense. O sea, que haya milagros, ni siquiera eso, si no se cumple de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sabe qué? Estás descalificado. No le sigas, no le des oídos. Y eso no es para el falso profeta, es para cada uno de las ovejas. No le des oído. Es decir, el hecho que alguien haga milagros no significa que ya es de Dios. Tiene que contrastar si va de acuerdo o no va de acuerdo a la palabra de Dios. Ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Mira, ojo con esto. ¡Ay, milagro! Te está probando. Algunos lo veo sorprendido. Por lo visto no habían leído este pasaje, ¿ah? Pero acá nos vamos a acá estamos aprendiendo, hermanos, ¿ah? Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El falso profeta, de hecho, ya tiene su lugar de destino si no se arrepiente. Recuerda, ahí nomás, haciendo un paréntesis, de Deuteronomio 18, dice, versículo 19, dice, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Qué va a hacer? Te va a pedir cuentas, hermano. Te va a pedir cuentas. No, es que yo no sabía. No te hagas el oxiso. Aquí estoy aclarando, está bien claro. Pero es que parecía la verdad. Ah, pero tu responsabilidad es contrastar con la palabra. Si no, él te va a pedir cuentas. Porque vamos a decir, no, es que yo no sabía, pero sé que es falso, que no sé qué, pero vas a imitar por los milagros. No, pues yo creo que caga. Ninguno va, pero a veces hemos tenido esa actitud. Yo sé que algunos tienen familia y amistades que van por lo mismo, pero tiene a cabo una palabra para que usted pueda llevar y compartir con ellos. ¿Alguien dice amén? Amén. Para compartir, porque muchas veces algunos no han entendido, algunos no han leído siquiera esos pasajes que son tan importantes. ¿Pero qué de aquel que sigue a los falsos profetas? No piense que se va a escapar. Por tal razón, Dios te hace la exhortación. Regresamos al mismo capítulo 13, versículo 4, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. ¿Y eso dónde está? Pues en la palabra. Es decir, fíjate, no te apartes cuando ven que no sé qué, que no sé cuánto. No, tú sigue en la palabra. A él serviréis y a él seguiréis. A Dios. Dice versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, ¿qué cosa? Muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ellos. Alguien dirá, sí, pero eso fue la ley. Es cierto, fue la ley, pero veamos la severidad del castigo. Esto significa que Dios toma muy en serio su palabra, hermanos. ¿Cuántos entienden? ¿Tienen ese entendimiento? Dios toma muy en serio su palabra. Regresemos a Marcos. Versículo 11, estamos viendo. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo, ahí está Jesús ya. Y gimiendo en su espíritu, dijo. Gimiendo en su espíritu, lo que está diciendo el Señor es, de alguna manera está revelando su frustración ante ese carácter argumentativo y esa falta de fe de los fariseos. Es como que tú le hablas a alguien, mira, le explicas, ¿verdad? Así con los dedos y le comienzas a explicar todo, cuando, pero no quiere entender. Ya no sabes cuánto le pasaba eso. Pues más o menos así estaba Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Vieron tanto milagro? Pero de lo más profundo, la idea de ese gemir es de lo más profundo de su ser, de su corazón. Y no es sorprendente que el Salvador, que Jesucristo, gimiese ahí en su espíritu. Hermanos, ninguna generación había visto o había tenido ese gran privilegio de tener al Hijo de Dios en medio de ellos, haciendo tantos prodigios, tantos milagros, haciendo tantas cosas, predicando extraordinariamente como esta generación de judíos, de las cuales los fariseos formaban parte, pero lamentablemente estaban ciegos. Habían visto tantos milagros, pero aún así permanecieron ciegos. Definitivamente, ¿cómo podían ser
lectores de la Biblia o de la Torá en ese entonces, y no entender que Jesús era el Mesías anunciado. Por eso que ellos pedían un milagro del cielo en lugar de los de la tierra. Esa es la razón. Este gemido que surge, o suspiro que surge en Jesús, como decimos nosotros, nacía de lo más profundo del corazón. El espíritu humano de Jesús se conmovió en lo más hondo, le causaba tanta tristeza, tanto dolor. ¿Por qué es lo que estaba expresando Jesús? Ese dolor de su corazón por la incredulidad de ellos. A Jesús le está causando pesadumbre el que los pecadores cierren sus ojos a la luz y levanten una barrera contra el evangelio que él había venido a anunciar. Jesús nos habla ahí en Mateo lo que pasa con los testarudos, con aquellos que se cierran, con aquellos que no quieren realmente lo que Jesús está pidiendo. Fíjense lo que dice aquí, y tiene un título. Sabemos que los títulos no son parte de la Biblia, pero es importante resaltar para poder tener un mayor entendimiento. Dice: ayes sobre las ciudades impenitentes. Mateo 11:20, miren lo que dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Es decir, seguía, a pesar de los milagros, seguían ciegos espiritualmente, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, ¿qué de aquellos que un día estuvieron en la iglesia? Porque a veces no lo hemos pensado así, pero ¿qué de aquellos que un día estuvieron en la iglesia, que luego de ser bendecidos con esa gracia extraordinaria de Dios, con esa misericordia, y haber recibido un milagro, y que ya no están acá? Dígame, ¿será que han leído esa parte? Porque hay muchos, aún acá en la congregación, hay muchos que un día estuvieron acá, que Dios obró poderosamente, pero no está. No, es que no tengo tiempo, mira que no sé qué y que no sé cuánto, es que no me visitan, es que me visitan mucho, pero ¿por qué? Cuando voy me pone cara de fuchi la hermana que está en la puerta. Digo, pues no la mire, hermano, está cansada la hermanita. Se están fijando a veces en ridiculeces, hermanos, en ridiculeces. Ay, es que no sé qué, y que trabajo, y estoy trabajando horas extras. Pues no trabajes horas extras. Ponen todo tipo de pretextos. Ay, de ellos, hermano. Es una tristeza. No sé cuántos sienten tristeza por eso. ¿Cuántos conocen gente que han estado en las iglesias? Que llegaron porque Dios, que Dios les haga un milagro. Dios, en su misericordia, en su compasión, como hemos visto, respondió y ahora no están. No hablo solamente acá, hablo a nivel general. Imagínense. Lo que no he entendido es esto. Una vez más, hermanos, podemos ver que los milagros no son señales de salvación, por consiguiente, no quitan la ceguera espiritual. Sigue Jesús, ahí en Marcos, dice: ¿por qué pide señal esta generación? Si usted se fija, ¿por qué pide señal esta generación? No dice estos fariseos y esta generación, es decir, todos, el corazón de todos estaba tan entenebrecido y tan cegado. No estaba hablándoles o respondiéndoles solamente a los que estaban frente a frente, a los fariseos y los saduceos que estaban ahí, sino que habla de todos, incluyendo la gente que le seguía, muchos que le decían seguir, recuerdan ustedes, todos. Por otro lado, quiero que sepan que Jesús no cree en la fe de la gente que depende de señales y maravillas. ¿Cómo que? No cree. ¿Quiere que se lo demuestre? Miren, vamos a ver. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Porque algunos sustentan su fe y esto, en esto. No, ten cuidado.
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Creyeron por qué? Se dan cuenta. Pero Jesús mismo, ¿qué dice? Porque conocía a todos. ¿Se dan cuenta? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Qué tremendo! Él conoce cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. Que Dios puede obrar un milagro, a través del milagro puede llegar, pero verdaderamente se arrepintió. Pero muchos ponen su fe y su confianza. Yo voy a la iglesia porque Dios me hizo el milagro. Algunos asisten a la iglesia porque le hizo el milagro. No, hermanos, venimos a la iglesia porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra, porque Él es Dios excelso y maravilloso, extraordinario, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Eso es nuestro Dios. A veces Dios en su misericordia nos sanó o intervino a favor nuestro. Pero ¿qué si no? Como el día jueves aprendíamos, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Esperar, porque el esperar también es lo que Dios nos enseña. Y Él lo hará de la manera que Él desea hacerlo. A veces la gente se olvida que Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Hermanos, no dependa de los milagros que te sean hechos. Depende de la gracia de Dios. Depende de su soberanía. Pues algunas veces se va a conceder tu petición. Y en otras veces te dirá, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, como le dijo el apóstol Pablo. No, es que si Dios no me responde, entonces no voy. No vienes por Dios, vienes por otras intenciones. ¿Cómo era posible, hermanos, pedir todavía más señales a Jesús? Esto era un insulto, no sé si ustedes se dan cuenta. Era un insulto a Cristo. Estaban implicando de alguna manera que todos los milagros que habían hecho eran credenciales insuficientes para que ellos pudieran verificar. Hermanos, no es de extrañar entonces que Jesús recibiera esta petición de otra señal con un profundo respiro ahí en su espíritu. Un profundo dolor por la dureza de corazón de estas personas. Esta ceguera. Y eso lo hirió tremendamente. De ahí la respuesta contundente en la siguiente parte dice: de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y Mateo, hablando de lo mismo, añade: generación mala y adúltera. Mala, malvada, adúltera, infiel. No se dará señal a esta generación mala y adúltera. Este no se dará señal, hermanos, ¿saben qué? Es un hebraísmo realmente, y es una acentuación a una negación, muy, 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 que hay una fuerza en esa declaración, muy contundente, muy enfática, entendiéndose que Jesús está denegando por completo lo que los fariseos y los saduceos le están solicitando. Pero no solamente es para ellos, sino para todos aquellos que se acerquen a Jesús y sus intenciones del corazón sean semejantes a los fariseos. A todos le va a dar señal. Por eso que hay muchos, es que yo voy. Una vez que vino una persona, estábamos evangelizando, y una persona dice, sí, yo voy a ir porque mi negocio me está yendo mal. Sí, vive por, no me acuerdo, Batallones Rojos más arriba, hay un hombre. Sí, es que antes iba allá a la iglesia y daba mis ofrendas y mis diezmos y me iba muy bien, pero ahora ya me está yendo mal, así que voy a ir el domingo los visito, y los visitó y llegó, pero el mensaje fue de arrepentimiento. Se fue enojado porque no oramos por su negocio, quería que se salve su alma, pero se fue porque venía por una señal. Jesús nos debe dar la señal, a veces en su misericordia, en su compasión hace, pero eso no tiene que ser lo predominante en el verdadero Hijo de Dios. No se les va a dar señal. Y Mateo, el paralelo, el versículo, capítulo 16, versículo 4, añade un poquito, dice, excepto la señal de Jonás, es decir, la resurrección de Jesús. Es la única señal. Ya, de hecho, ya había sido mencionada anteriormente esta señal de una manera mucho más amplia. Ahora,
Pero el hecho de decirle, excepto la señal de Jonás, estaba mencionando una absoluta denegación de la señal en el sentido que ellos estaban solicitando. No, no, lo que tú me pides, no. Yo lo voy a hacer como yo quiero. Y solamente la señal de Jonás, porque Dios no se mueve como un títere del hombre, como muchos a veces hacen creer a sus feligreses. Como muchos pretenden hacer creer a muchos incautos el día de hoy. Piensan que pueden manipular a Dios. Voy a contar a la de tres y tú vas a tener sanidad. Bueno, ¿cómo es eso? ¡Qué ridiculeza! ¿Cuántos se dan cuenta que es un ridículo la persona que dice así? Porque piensa que pueden manipular a Dios. Ninguno de nosotros puede manipular a Dios. Recuerden ustedes, cuando Jesús resucitó al tercer día, que era la señal que él había dicho que iba a dar, ¿recuerdan ustedes? ¿Saben qué? Resucitó el Sanedrín, ni siquiera quiso creer. El Sanedrín rehusó quedar convencido. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3 al 5. No lo voy a leer todos, ¿sí? Tres capítulos. Pero no creyeron en la señal que Jesús les había dicho. ¿Por qué? Porque estaban totalmente ciegos. Por consiguiente, Jesús, versículo 13, que es el final, dice: y dejándolos, ¿no creen? Pues ¿qué? Dejándolos, no se puso a rogarles: ay, por favorcito, mira, que ven, que no sé qué. No, no, no. Demasiadas evidencias. Mucha ceguera, mucha dureza de corazón. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. No más señales, le dijo. Tuvieron su oportunidad y la perdieron. Yo no sé si hoy sea una buena oportunidad para ti. No la pierdas. Si no quieren convencerse con lo evidente, que se queden con sus propias ilusiones, que se queden con su propio criterio personal. Hay que recordar que la incredulidad aparta siempre a los hombres de Cristo. Y Jesús se embarcó de nuevo y se fue hacia la otra orilla, la orilla oriental, quedando abandonados a su destino por la dureza de su corazón. Pero el destino no lo eligió el Señor, lo eligió ellos. Ellos decidieron ser duros. Ellos decidieron cerrar su corazón. Al final podemos ver, no sé, pero yo con mucha tristeza termina este relato, como los fariseos y los saduceos, a pesar de haber sido testigos presenciales de muchos milagros, continuaron con su ceguera espiritual. Hay muchos que pasa así. Y si el Señor permitió que el día de hoy trajéramos este mensaje, es porque tal vez algunos de ustedes también están pasando así. Fueron ellos quienes decidieron dónde pasar la eternidad por su incredulidad. ¿Pero qué acerca de ti? ¿Vas a pedir otra señal para poder ahora arrepentirte? ¿O simplemente te vas a rendir a los pies del Maestro con tanta evidencia de lo que Dios ha hecho a tu favor?